con la finalidad de traer paz a los hombres y restaurar los hogares en las zonas más populosas de la capital. Este fin de semana, la Palabra de Dios congregó a miles de personas en San Gabriel Alto, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, al sur de Lima. La actividad evangelística, que culminó el día sábado por la noche y que se realizó en el complejo deportivo Azodec en San Gabriel Alto, reunió a creyentes y vecinos de esta zona, quienes gozaron con los cánticos especiales y las pruebas de los prodigios que aún sigue realizando nuestro Señor Jesucristo. Uní a mis hijos y los abracé. Le dije, hijo, perdóneme por no haber sido un buen padre, por haberle fallado. Y entonces ahí, ya papá, me dijeron mis hijos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Le dije, le diremos a mis hermanos, a mi familia, lo que tengo. Y mis hijos me dijeron, papá, eso te lo dejamos a ti, para que seas tú, si tú quieres, le dices. Yo le dije, está bien, hijos, es mejor que se enteren por mis labios, sino por otras personas. Porque en ese tiempo el SIDA no era tan común como lo es ahora. Ahora el SIDA ha avanzado tanto que es como el pan de cada día. Antes tú decías que tenías SIDA y la gente se te corría, parecía que con tus labios tú lo ibas a contagiar. Nadie quería acercarse a una persona que tenía SIDA. Entonces me fui a mi cuarto, ella estaba, y se me venía todo mi cuerpo, se me había llenado de granos. Tenía diarreas, ya no podía ni caminar. Cuando yo agarré, yo no tenía fuerza, tenía 30 kilos de peso. Lo cual, ya sin fuerzas, agarro y reclamo al Señor. Le digo al Señor, Señor, no quiero morir, Señor, así, Señor. Señor, no quiero morir así, Señor. No quiero morir así, Señor, no quiero. No quiero morir así, le digo al Señor. Y escucho una voz a mis oídos y me dice, hijo, ten fe, hijo, ten fe, hijo, ten fe. Y gloria a Dios por mi Señor, gloria a ese Cristo. Gloria a ese Señor, tengo 8 años en la Palabra de Dios. Yo le vengo a presentar a ese Dios que me sanó y que me tiene aquí. La Palabra que Cambia Vidas estuvo a cargo en este último día de campaña por el presbítero de la zona 23 y pastor de la iglesia en el Callao, el pastor José Navarro, quien indicó que Dios tiene el poder para regenerar y cambiar la vida de aquellos que viven en medio del pecado y que si se lo piden con fe desde lo más profundo del corazón, Dios responderá. Tienes un hijo metido en las drogas. Una hija que se ha vuelto lesbiana, un hijo que está haciendo las veces de mujer. No puedes conformarte a esa idea. No, porque eso no proviene de Dios. Pero Dios sí puede liberarlo. Dios sí puede cambiarlo. Dios sí puede regenerarlo. Dios puede hacer milagros preciosos y poderosos. A su nombre, gloria. Bendito y alabado es el Señor. Cuando lo hayas entendido de corazón, y cuando de corazón clames a Dios y se lo pidas, entonces Dios lo hará.
Porque si se lo pides de una forma superficial, como diciendo bla, 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 no funcionará. No pasará nada. Pero si lo pides de acá adentro, gloria al nombre del Señor, amén. Aleluya. Si de lo más profundo de tu ser, exprésale a Dios tu necesidad, entonces Dios inclinará su oído. Después del sermón, cientos de vidas tocadas por la palabra de Dios pasaron hasta el altar para rendirse a los pies de Jesucristo y recibir de esta forma el milagro del Todopoderoso para sus vidas. Muévete, Dios mío, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor, haz milagro. Haz señales de volver la vista a los ciegos, levanta a los paralíticos, abre los oídos de los sordos, dale habla a los que no pueden hablar, Dios mío. Oh, Señor. Concluyendo esta actividad, los pastores Andrés Espejo y José Navarro manifestaron su gratitud por la campaña realizada. Así también comunicaron que se seguirá realizando una agresiva lucha contra el pecado. Por otro lado, el pastor de la iglesia en San Gabriel Alto añadió que los días de campaña han sido clara imagen de la gloria de Dios al ver la cantidad de almas venir hasta nuestro Señor Jesucristo. Y hemos contemplado la gloria de Dios. Gran cantidad de vidas y de almas han venido a los pies de Jesucristo. Muchas vidas se han reconciliado y muchas vidas también que vienen de otras iglesias han podido sentir, amén, en sus corazones un mensaje especial de parte de Dios. Creemos que Dios se ha glorificado con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas, y vamos a seguir, amados hermanos, amigos televidentes, hasta donde esté alcanzando esta señal. Vamos a seguir con estas campañas. Ahora nos vamos a trasladar a la zona de Valle Paraíso, que es una zona colindante, es una zona intrincada, pero vamos a ir también a anunciar este evangelio. Contento y lleno de gozo por ver de la forma como la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, realmente ha tocado los corazones. Creemos que Dios ha hecho cosas grandes. Y estos dos días nos han dado una preciosa campaña. Hemos visto la gloria de Dios. Muchas vidas han pasado al llamado. Vidas nuevas, vecinos de este lugar. De verdad que ha sido mucha bendición estos dos días de campaña. Esperamos que muchas almas lleguen a la casa del Señor. Queremos a la patria celestial.